Bueno, hola, 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 bienvenidos. Hola, hola. Los Hola. cámaras están iniciándose a exponerse, En vivo. En vivo, ¿no? Porque Hola. estamos unidos. Es al comienzo de la semana. Estamos en, ¿cómo lo llamamos? La semana del amor, ¿sí? Y no es solamente un festival al fin de la semana, sino toda la semana, como no, ¿no? Y también el día del amor, es el momento del amor, es la relación del amor, es el año del amor, o es mi vida del amor. Amén, amén. Es todo el tiempo del amor. Estamos siempre acostumbrados para limitar lo que la mayoría puede acostumbrarse y decir, ok, un fin de la semana, creo que vamos a ver, tal vez un día, ¿no? Y así comienza el negocio con el amor. Es un negocio, ¿no? Un negocio, de hecho, que no vamos a ganar porque es un negocio con Dios. Y una cosa puedo garantizar, que Dios va a ganar y tú vas a perder. Me encanta esta enseñanza. Es como, es un, oh, qué alivio, que yo pensé que estoy luchando contra Dios desde hace miles de años y tengo un chance a ganar. No, es lo más que nos entregamos a un curso de milagros. Lo más claro es, no queremos tratar de ganar contra Dios. Dios es un hecho, Dios nos creó como Él es y eso es el amor. Y ¿qué más queremos decir, ¿no? Y tal vez queremos Gracias. compartir durante esta semana o ya hoy, cómo podemos experimentar, reconocer por nosotros mismos y compartir amor, ¿no? Y en este sentido, con un buen chance que vamos a correr a algunas de nuestras ideas acerca del amor. Ideas acerca del amor están purificadas, ¿no? Jesús nos da lecciones del día, tenemos la lección del día. ¿Qué crees tú? Que la expresión, tal como practicamos hoy, no soy un cuerpo, soy libre. ¿Y qué es la tercera Pues frase? aún soy tan como Dios me Y creó. aún pues, aún soy tal como Dios me creó, ¿no? Es una práctica, es la práctica de liberarnos de nuestras ideas acerca del amor y alinearnos con ideas que son, vamos primero tal vez decir, más cerca al amor verdadero. Y que es una idea más cerca al amor. Otra que vamos a decir gratitud. Vamos a repetirlo. No puedo ser sino mi propia gratitud la que me gana. No puedo ser la propia gratitud la que me gana. Y toda la lección, tal como está practicado en este repaso de la lección de 217, consiste de preguntas. ¿Te diste cuenta?
Dos preguntas, sí. Tres preguntas, ¿no? ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? Y eso ya, claro que nos desencaje acerca de lo que son ideas del perdón, amor y perdón, está completamente vinculado, conectado. Y venimos de la idea que el mundo debería ser agradecido por nosotros y el mundo y mis prójimos, mis amados, mis cualquier reflejos en mi mente que he fabricado tendrían que expresar su gratitud primero y yo voy a contestar. Y todo eso hemos reconocido no más funciona. Y en este reconocimiento que no funciona más, esperar a alguien, esperar al mundo, así fue más aceptable aceptar esta directiva de Jesús. Vamos a aprender a tomar responsabilidad. También la idea, tu idea acerca de responsabilidad ha necesitado o todavía necesita cambio, necesita corrección. Entonces llegamos, ok, soy yo, ¿no? Yo mismo, es yo mismo quien debe dar gracias por nuestra propia salvación. Y cómo sino a través de la salvación puede encontrar el ser a quien debo estarle agradecido. Cómo sino a través de la salvación puedo encontrar el ser verdadero a quien debo estarle agradecido. Y si miro a una frase a la lección misma, que repasamos 197, comienza a explicarnos que está aquí, encuentra este segundo paso que estamos en el proceso de liberar a nuestra mente de la creencia de una fuerza externa enfrentada a la mía. A la tuya. Y esta idea de una fuerza externa que ahora damos la bienvenida, que puede enfrentarnos, ¿no? Y tal vez por un momento también desafiarnos, que tomamos la correcta decisión, que tiene que ser la decisión a dejar ir todos los valores y todo lo que el mundo ofrece y tomar la decisión solo para nuestra regresa a casa, tomar la decisión para la experiencia. Y la experiencia del amor es la razón porque nos reunimos ahora, hoy, este día, toda la semana, en todas las sesiones, o por el fin de la semana. Pero por fin, algo a la línea temporal, tú sabes como yo, no tiene ningún significado si está puesto a cualquier punto en la línea temporal. Si digo, bueno, ayer, te he amado, pero ahora tengo un problema para, vamos a decir, sentir nuestra unicidad, pero tal vez voy a probarlo mañana. El Espíritu Santo no va a interferir en eso, ¿no? Porque si la creencia, tal vez hay tanto miedo que la mente todavía tiene que proyectar la solución hacia un otro tiempo. Pero la invitación que Él nos invita es siempre
por experimentarlo y compartirlo ahora. Y eso es que, de hecho, hemos entendido ya celularmente, ¿no? Es como, es algo dentro de ti, ¿no? Es, se expresa y se radia a través de nosotros. Y eso no significa que no van a llegar y subir momentos problemáticos, ¿no? Momentos de separación, momentos en cual el ego quisiera demostrar, mira, te he prometido, tú estás sola, tú estás separado de todos en tu mente. Y por eso nos da también una enseñanza razonable, tal como lo compartimos particularmente a través del texto, que comenzamos a entender que tal vez hemos pensado, ok, eso sería la manera de pensar, ¿no? Y aparece, bueno, todos piensan así, ¿no? En la manera del sistema de pensar del ego, ¿no? Y está considerado entonces, primero estaba definido como normal. Entonces nos hemos preguntado, ¿qué es normal? Creo que no tengo una buena definición acerca de normal, porque mi prójimo tiene una otra definición acerca del normal que yo tenga. Y así poco a poco entendemos o hemos comenzado a entender que normal no es una realidad. Normal. ¿No? No es normal y no es algo que debemos aceptar como normal, ¿no? Y entonces el próximo paso tal vez fue acerca del entendimiento de realidad, ¿no? Y así si miras en tu propio progreso de tu transformación, no hace mucho tiempo, ¿en qué son? Algunos años, o 10, 20, 30 años. Eso es, no es nada cuando miramos por cuánto tiempo hemos desarrollado, y lo uso conscientemente, desarrollado la negación, desarrollado las limitaciones, ¿no? Y así fue esta identidad y cómo nos sentimos y experimentamos al nivel perceptual toda la realidad que ha existido para nosotros, ¿no? Hace muy poco tiempo, ¿no? Si no importa por fin tu experiencia afuera de esta irrealidad corporal, pero simplemente que una frase, un pensamiento enseñándote, ofreciéndote que no eres un cuerpo, no importa cómo te sientes, cómo te percibes, en cuál relación y conexión todavía estás transformando tu mente, pero si simplemente eso es aceptable, ¿no? Pensar o escuchar que no somos cuerpos es un avance que nos ha ahorrado miles y miles de años. Entonces, quisiera como enseñarme a mí mismo para llegar a esta gratitud también que se ha cambiado en mi mente y se puso aceptable en vez que contestado con total resistencia. ¿Ya? Porque hasta eso se puso aceptable, ¿no? Como el ejemplo es no soy un cuerpo, ¿no? Lo hemos resistido, ¿no? Lo hemos
hecho todo para probar a nosotros mismos que no, eso es nuestra realidad. Porque por fin la evidencia estaba ofrecido y puesto a la mesa, todos tenemos que morir. Y no hemos preguntado qué es la realidad que es sujeto de la idea de la muerte. Y nunca hemos investigado en la idea que tengo que primero estar completamente identificado y creer que soy un cuerpo, que la idea de la muerte hizo o hace sentido. Un espíritu y ser es el espíritu y experimentar en el espíritu, porque eso es exactamente nuestra experiencia cuando decimos que queremos compartir amor. ¿Ya? Sabe perfectamente, eso es una experiencia en el aquí y ahora, es infinita y eterna y no tiene referencia con ninguna idea a la línea temporal. Nos libera enseguida de estas realidades que hemos defendido desde hace miles de años. Y por eso también es este énfasis que Jesús nos ofrece acerca de las lecciones. Me encanta, ¿no? Es gracias, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Es como gracias por este milagro del reverso de mis pensamientos, de este cambio que ha sucedido conmigo, ¿no? Porque ahora puedo ver. Estaba ciego desde hace 10.000 años y ahora puedo ver lo que es realmente real. Lo que es real por todas partes del universo. Lo que es real en todas las mentes, en cada uno, no solamente de nosotros, en cada uno, en toda nuestra mente. Y ya, allá podemos pensar que cuando aceptamos la unicidad creativa que nos muestra el amor dentro de nosotros, estamos en este festival, en esta celebración ahora misma. Y tal vez la mejor preparación en este respecto a experimentarme en esta unidad conmigo mismo, con mis hermanos, con todo mi mundo, ¿no? Que se expresa como un festival, una semana del amor, un momento del amor. Es también recordarme con las palabras no voy a tener éxito, ¿no? Es cuando miramos entre las palabras, ¿no? En las pausas de las palabras. Bueno, vamos a hacer eso. In her gray green eyes I drowned and she ran away. Only love in my heart to be found.
Simplemente recuérdate que no hay nada que hacer. Más simple. Nuestra mente está en la extensión. Nos extendemos simplemente en la naturaleza por la acción de renunciar al pasado. Message of life and serenity assured me that my heart be safe. Welcome, sweet princess, I then whispered into the air while tears welled up from my eyes. A love so, so fresh just sprang up this morning. It's dawning away, cause I'm alright. La la la. La la la, la la la, da da la da. Y en estos momentos ahorramos de nuevo miles y miles de años, ¿no? Porque el tiempo se colapsa en esta unión. Y entonces cuando sentimos que, ok, sí, aquí está, aquí estoy, está sucediendo conmigo. Puedo sentir literalmente esta luz que es un pensamiento infinito. Entonces podemos saludarnos como si nos conoceríamos de una historia, ¿no? Entonces es, oh, hola Nelitza, hey Nancy, qué bien a verte. Julián, aprecio, qué bien, amigo. Corina, Virginia, qué bien, ¿no? Y entonces podemos también, ¿no? Como al comienzo de mi transformación estaba muy enojado cuando alguien me ha preguntado, ¿cómo estás? y mi respuesta fue, ¿cómo puedo contestar cómo estoy si no he pasado? Y entonces, ¿no? Es como todo cambio, todo cambio, todo cambio, ¿no? Y vemos, no es un ataque personal, ¿no? Sino es, puedo decir, ¿no? Ok, todo bien, estoy en extensión de este amor, ¿no? Es como en el reconocimiento, sí, todo expresado en tiempo y espacio es un juego, ¿no? Y por fin solo podemos utilizar las palabras razonables, ideas razonables, tal como el Espíritu Santo nos ofrece, simplemente por la razón que reconocemos no, la irrealidad de mis ilusiones no pueden afectarme, ¿no? Y no pierdo tal como estoy creado, ¿no? Al comienzo tal vez hay este miedo, ¿no? Son como se dice, subconscientemente, ¿no? Es, bueno, si contesto a alguien quien me pregunta cómo estás, entonces pierdo mi realización, ¿no? necesito un momento, ¿no? Para venir de una certeza y amar todo, ¿no? Yeah. Yeah.
Y también sentir gratitud para todo, ¿no? Es como, ¿para qué habría una percepción de un mundo, ¿no? Excepto para aprender y practicar que el mundo per se no hace nada, ¿no? Y me ofrece una oportunidad para ver más allá de mis significados, tal como he condenado todo el mundo, inclusive a mí mismo, y ver más allá al amor de Dios, a la luz, ¿no? El mundo tal como está percibido en el sueño o como un sueño es, no es diferente, ¿no? Solo hay una realidad, porque la realidad está determinada de mis pensamientos, de tus pensamientos. Tú fabricas un mundo que te ataca, ¿no? No Dios. Y no tiene realidad tampoco como opuesto del mundo real, ¿no? ¿Y qué otro resultado habría excepto en este entendimiento razonable, tal como está ofrecido particularmente en el texto, para llegar a un reconocimiento? Vale. No tengo que sentirme desafiado, no tengo que sentirme atacado, no tengo cero razón a defenderme o resistir lo mal. Eso es la enseñanza de Jesús, ¿no? Si no aplico y vivo constantemente no resistir lo mal, entonces todavía no he entendido completamente lo que está ofrecido a través de un entrenamiento mental, ¿no? De lo que estamos hablando es una total indefensión, ¿no? Son palabras, pero ya puedes sentir que de hecho estamos hablando de algo. Cuando estamos en la indefensión, no pensamos, oh, ahora estoy indefensivo, ¿no? No, este pensamiento no estará allá, ¿no? Simplemente vamos a disfrutarnos en esta celebración de unidad y del reconocimiento del ser verdadero. ¿Estamos bien con esto? Sí. Bueno, un poco continuar con las sombras del pasado, ¿no? Es el pasado y nada más que la imaginación de una realidad del pasado que nos permite sentirnos otro que en total amor, ¿no? Y si haces una investigación en tu mente acerca de tus pensamientos, experiencias, percepciones, siempre vas a encontrar una idea que representa algo del pasado, ¿no? Un yo del pasado, una experiencia que tenías en el pasado, algo que estaba educado, ¿no? Indoctrinado en el pasado, ¿no? Y como de nuevo recordarnos y vivir en, ok, lección 7 me enseña, solo veo el pasado y todo lo que puedo decir acerca del pasado es que ya pasó, ¿no? Eso es un paso, ¿no? Es un paso crucial en nuestra transformación, en nuestro camino a casa. Como mira ahora a todas estas lindas imágenes llenas de la luz, tal como todavía nos percibimos al nivel humano con significados, lo que los ojos ven, ¿no? Como mira ahora en estos, ¿no? Somos 11 que han iniciado su cámara, ¿no? Y hay otros hermanos que solo están escuchando
y tienen también sus imágenes en su mente ahora, o miran a nuestras imágenes y no quieren demostrarnos, pero mira con la perspectiva, con tu buena voluntad, con tu total determinación a no ver el pasado, no aplicar, no pensar nada del pasado, que incluye, no sé quién tú eres, que incluye, no nos hemos encontrado en la última sesión, lo que incluye que jamás nos hemos encontrado específicamente en una, vamos a decir, en una cierta situación especial. Todo lo que representa la especialidad de nuestras memorias, ¿no? Son simplemente guardado en el pasado para no perder el pasado, ¿no? Eso es su propósito. La función del pasado es para quedar viva, ¿no? Eso es que el ego va a enseñar constantemente durante el día, ¿no? Necesitas esta imagen, necesitas este significado, necesitas determinar para qué es, ¿no? Oh, eso es un libro que tengo aquí enfrente de mí, está aquí para leer y estudiar algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el libro no está aquí para tirar páginas como los niños lo hacen? ¿Por qué un libro no está aquí para calentarse bien y iniciar un buen fuego? ¿Por qué un libro no está aquí? Bueno, yo vengo de un tiempo que han usado papeles en los baños de libros, ¿no? Porque no había papel higiénico. Dices, como muchas funciones, muchos significados, ¿no? Y por fin, ¿qué es la diferencia en la utilización, ¿no? Es como, ¿por qué no podría tener una experiencia de total despertar, una experiencia de la luz cuando estoy al baño, ¿no? ¿Ya te diste cuenta que, ¿no? Es como una liberación, un alivio. ¡Wow! ¡Qué luz! Estoy saliendo en la luz. Nadie habla acerca de eso, pero la experiencia es una experiencia singular de la luz, ¿no? Porque la experiencia está tonta, está en mi mente, ¿no? Y ahora estoy leyendo y ahora entiendo lo que está hablando. También tengo una experiencia de la luz, pero la luz es la misma, mi experiencia es la misma, ¿no? ¿Quién hace la diferencia? Excepto alguien que hace diferencias en comparación y necesita un pasado vivo, ¿no? Pero si el pasado no está vivo ahora, sino ya pasó, ¿qué tenemos ahora? Solo nuestra singularidad, solo este amor, solo lo que Dios es, solo tenemos quien verdaderamente somos. Sin definición y con todas definiciones, todas palabras. No importa, llámalo como quisieras, como estás educado de tus religiones o de tus filosofías o de tus maestros, de cualquier tipo de enseñanza. Pachamama, ¿no? ¿Bien conmigo? Pero necesita la buena voluntad o que quiero realizar y reconocerme más allá
del pasado. Necesito algo que es eternamente presente ahora. ¿Qué es esto? ¿Ves? Y el maestro simplemente dice y te confirma, you are that. Tú eres esto, exactamente esto. No tenemos que llamarlo. Pues soy tal como Dios me creó. Es casi demasiado. Aquí está la canción que se llama Words of God. Yo no sé qué es. Palabras de Dios. Gracias, estupendo. Y tal vez ahora tenemos un pequeñito sentido acerca de cuando Jesús nos enseña que el cuerpo es nada más que un medio de comunicación. Y tal como lo hemos compartido en el otro episodio, que el Espíritu Santo puede introducir su interpretación. Cuando aceptamos que el cuerpo solo sirve por la comunicación
Y así dijo, en las relaciones cuyo único propósito fue separarse de la realidad, ¿no? Y lo puso como una pregunta, ¿no? Y cada uno de nosotros puede contestar, ¿no? Ok, todavía quiero jugar este juego, separarme, imaginarme que podría separarme de mi prójimo, separarme de Dios, y eso sería mi realidad, o aceptar que la comunicación con Él ya ha restaurado y está restaurando ahora una comunicación singular que no se puede cortar. Se puede cortar tus cables del teléfono, se puede cortar tus conexiones del internet, pero la comunicación entre nosotros, entre la santidad de tu mente y mi propia, y entre nuestras mentes y la mente de Dios, no podemos cortar. Está puesto y establecido por siempre y siempre. Y así entonces nos dijo que si se ha olvidado todo excepto los pensamientos amorosos, lo que queda es eterno. Allá lo hemos, y entonces hablo, allá lo hemos dejado con la chispa de belleza, ¿no? Si te recuerdas. Y el reconocimiento que la separación debe ser corregida ahí donde fue concebida. Y allá radica nuestra responsabilidad, que no más estoy proyectándolo afuera, ¿no? ¿Quién está el soñador del sueño? ¿Quién está el perceptor de lo que se puede percibir como un mundo o en un mundo? Y así enseñamos siempre el dedo a nuestra propia nariz, ¿no? Y entonces nos explica que el ego está el sexto párrafo del continuo del capítulo 17, que nos enseña acerca del perdón y la relación santa en esta sección 3, ¿no? Que el ego trata de, entre comillas, ¿no?, resolver. El ego tiene un plan de la salvación, ¿ya? No te engañas acerca de eso, ¿no? Y el ego trata de resolver los problemas, ¿no?, sus problemas, no en su punto de origen, sino donde no fueron concebidos. Entonces estamos pedidos a ver donde no fueron concebidos. Tal como hemos compartido antes, hay la creencia, oh, es la culpa, o es, la causa es afuera, ¿no? La fuerza externa es en mi hermano, es en el otro, ¿no? Pero aquí nos dice, justo allá no fue concebido en verdad. Y así es como trata de garantizar que no tengan solución. El ego trata de garantizar que no puedes tener éxito, no tengan solución. Lo único que el Espíritu Santo desea es resolver todo completa y perfectamente, de modo que busca y haya la fuente de los problemas allí donde está, se encuentra, y ahí mismo la deshace. ¿Dónde está? Dime. Exacto. La correcta respuesta es en mi propia mente, en mi propia mente. ¿Ya? Y con cada paso del proceso, en cada paso de deshacer que el mayúscula, lleva a cabo, la separación se va deshaciendo.
más y más y más. Y la unión se vuelve cada vez más inminente. ¿Sabes de lo que dice? No solamente estás al día del amor, en la semana del amor, en el momento del amor, no puedes sino experimentarte por todo el tiempo en amor. ¿Lo quieres? ¿Sí? ¿Es eso tu deseo? ¿Es eso tu decisión? Porque el poder de la decisión es tuya, es mi propia. Y tal vez necesita por muchos años recordarnos en muchos momentos durante el día, particularmente en situaciones que ¿no? están considerados complicados o como ataques, con resentimientos. Si algo estaría sucediendo con nosotros originado de afuera de nosotros, ¿no? Algo me está haciendo algo. En estos momentos estamos invitados a recordarnos qué es este momento, para qué sirve, qué me está ofrecido. Ah, amar. Ama, ama. Y ninguna razón entre comillas, que hable en favor de la separación, le causa confusión alguna. Lo único que percibe en la separación es que tiene que ser deshecha. Permite que Él descubra la chispa de belleza que se encuentra oculto en tus relaciones y te la revele. Su belleza te atraerá tanto que no estarás dispuesto a perderla de vista nuevamente. Sí, usa la palabra atracción. Hay algo en nuestra mente que puede percibía atracción. Y obviamente no se trata de promoción. Es que la palabra correcta, promoción versus atracción. ¿Ya? Promociones comerciales, ¿no? Tengo que hacer comerciales para mi sesión. Tengo que hacer comerciales para el festival, para la Semana del Amor. Y cada mente despierta, se ríe sin fin, porque es tan absurdo. ¿No? Y me ha encantado, ¿no? Tal como lo he aprendido a través de mis hermanos, compartiendo los 12 pasos para cualquier tipo de adicción, ¿no? Y en la literatura de los 12 pasos, ¿no? Así está parte de las 12 tradiciones, está con claridad expresado, porque esas son las instrucciones de afuera del tiempo y espacio de Jesús mismo. ¿Cómo vivía eso para no caer en la tentación, para no recaer y identificarse con el problema, ¿no? Y fue expresado constantemente que solo confiamos en la atracción y de hecho lo dejamos a nuestros hermanos a referir en la expresión personal, a referir de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Lo que está sucediendo aquí es una plena experiencia de la luz, ¿no? ¿No es así, Roxana? Y por eso no tenemos palabras, no estamos solo acostumbrados para cubrirlo y como presentarlo
Porque ahora se abre este mundo del Internet y con todos los programas y no es como muchas veces cuando se ve algo en Facebook y hay la pregunta acerca de la realidad, se puede leer en un comentario, oh, Photoshop, estaba cambiando la presión en el programa de Photoshop, se puede hacer cualquier cosa en Photoshop. Cualquier cosa, ¿no? Como yo he compartido una imagen que me ha encantado muchísimo, ¿no? Que una, ¿cómo se llama este animal? Jirafa. Y una jirafa está al cuello del otro jirafa, ¿no? La más pequeña jirafa. ¿Alguien ha visto eso en mi Facebook, ¿no? Y es la primera vez que vi una imagen que esta, ¿no? Una imagen que está abrazando al cuello de la otra jirafa con sus piernas arriba al pecho del otro jirafa, ¿no? Es como, ¿cómo es eso posible? No me pregunto si eso es una imagen de Photoshop o verdaderamente ha sucedido. Yo no sé, ¿no? De hecho, me encanta que se pone ahora todo completamente relativo lo que percibimos con nuestros ojos, ¿no? Todos nuestros sensorios, porque se demuestra la naturaleza ilusoria de todo de esto, ¿no? Por fin, si ha sucedido así entre dos jirafas en África o ha sucedido solo en una oficina con quien alguien se ha no, disfrutado y con mucha alegría ha puesto esta imagen en Photoshop, ¿qué es la diferencia en verdad? ¿No? No hay diferencia cuando respondemos con gratitud y amor. Y esa es nuestra enseñanza. Y esa es la enseñanza de Jesús. Bueno, bla, 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 bla. Ya mi hora está terminando poco a poco. Solo quiero terminar este párrafo y continuamos la otra, si hay otra vez, con esta sección que es impresionante, ¿no? So, dejarás que esta chispa transforme la relación de modo que la puedes ver más y más. Pues la desearás más y más. Sí, allá pertenece el deseo como un anhelo. Quiero ver con los ojos del Cristo. Quiero ver con la visión crística. Quiero ver lo que es realmente presente. Y eso es lo que deseamos. Pues la desearás más y más, esta chispa de belleza, ¿no? Esta belleza que atraerá tanto. De eso hemos hablado, ¿no? Y estarás cada vez menos dispuesto a que esté oculta de ti. Y aprenderás a buscar y a establecer las condiciones en las que esta belleza se puede ver. ¿Qué son estas condiciones en las que se puede ver esta belleza? Estas son las condiciones que está abierto acerca de nuestra capacidad o determinación de invitar milagros, pensar milagrosamente. La decisión, quiero ver a cada uno de ustedes y todo y todos como un milagro en mi mente. Allá se prepara un espacio en la mente en cual la luz puede entrar, en cual esta vista está restaurado, que es la vista como el Espíritu Santo ve todas las cosas, ¿ya? Y es un lugar sagrado, es un lugar santo, ¿ya? Es este santo lugar en cual nos unimos en la luz del cielo, ¿ya?
Y como otra palabra es instante santo, es lo mismo, porque el instante santo, de hecho, es este lugar, no es un tiempo. Bueno, todavía estamos bien, sí, todo bien, todos bien. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a despedirnos con otra canción del amor, ¿ok? Y quedamos en esta conciencia que no queremos esperar para un fin de la semana del amor, sino queremos recordarnos que eso es nuestro día de amor, nuestro momento del amor que compartimos, nuestra mente en amor, nuestro ser de amor, en cual estamos creados, perfectos, íntegros y sanados. Gracias al Padre. Gracias a ti, hermano, aceptar esta invitación y esta memoria, dejarlo consciente durante el día y durante la noche también, ¿cómo no? Vale. Más rápido, ¿ok?